se filtró una foto comprometedora de la china junto a Rodolfo Lamboglia que confirmaría su romance. Luego de la dolorosa separación de Roger King, se pensaba que la china Suárez tendría unos meses de paz y soledad para aclarar sus sentimientos. Sin embargo, ella tendría un nuevo novio, el cual se llama Rodolfo Lamboglia y tiene 46 años. Ahora se filtró una foto de ellos y comprometió su situación. Fue Marcela Tauro la que en su momento contó, «Bueno, novio no sé. Pasó así, nosotros el otro día tuvimos un almuerzo por la radio y a ese almuerzo, vino alguien que me dijo, ¿a que no sabes con quién está saliendo la china? Entonces, con mi compañera Alejandra Salas empezamos, ¿qué es? Jugador de fútbol. Años vos. Guillermo, en un momento dijiste tiene casi 60 años. Ella obviamente negó todo, pero Yanina Latorre fue más allá y consiguió información, tiene 46 años. Es súper buen mozo. Se llama Rodolfo Lamboglia, es mega millonario. Es amigo de Pico Mónaco y tiene dos productoras en Miami, con las que la china filmó una película en Uruguay. Tras esto, la actriz se defendió en las redes sociales, me separé hace 3 semanas y ya tuve un novio cantante. Uno de 60, que no lo conozco y ahora con mi amigo, productor Grosso Rodo. Le mando un beso. Así que quién será amigos nuevo novio mañana, suscríbanse y van a tener novedades. Si bien la cantante se encargó de gritar a los cuatro vientos que estaba soltera, se dio a conocer una foto comprometedora, en donde se la ve disfrutando en Miami. Justamente está compartiendo dicho escenario con Rodolfo Lamboglia. La foto es una de ella con el productor en cuestión, pero también sale otra mujer de nombre desconocida. Su estancia en Estados Unidos era porque estaban filmando un video, por lo que escribió, acá con mi amigo productor Rodo de Bourque Films en el bag de mi próximo video en Miami.